En el año 2003, Conservación Patagónica compró la estancia Valle Chacabuco de 70.000 hectáreas en el corazón de un crítico hábitat patagónico. Desde entonces, se han adquirido 9.700 hectáreas contiguas. Esta historia es la crónica de un nacimiento anunciado. Es raro, en cualquier parte del mundo, que la creación de un nuevo parque nacional no encuentre una fuerte oposición política y local. Por fortuna, este nuevo parque, que será completado en los próximos 8 años, ha recibido la bendición en principio del gobierno chileno para convertirse en uno de los parques nacionales más espectaculares de Chile. Y con toda razón. Tanto las áreas que forman el parque como las que lo rodean son deslumbrantes. Este nuevo parque proporcionará protección a un área clave del ecosistema de estepa patagónica, que hasta el momento no se encontraba bien representada dentro del sistema de parques nacionales. La estancia Valle Chacabuco ha sido prioridad número uno de conservación para la Administración de Parques Nacionales de Chile por más de 30 años, y aún es hábitat de todas sus especies originales, ya sea en el aire, en el agua, en la tierra o incluso sobre los árboles. La diversidad de plantas es tan espectacular como la fauna, y aún con lo diversa y hermosa que es la flora, hay visitantes que no son bienvenidos, como el lupino y la rosa mosqueta. Las plantas exóticas, comúnmente introducidas por el ganado, comienzan su colonización junto a los caminos y son muy difíciles de erradicar. Nuestro programa a gran escala de control de plantas exóticas está en marcha gracias al generoso aporte de voluntarios de todas partes del mundo. Para favorecer las especies que sí pertenecen a este ecosistema, la recolección y plantación de semillas son esenciales, sobre todo para la restauración de áreas severamente degradadas. Uno de los trabajos más duros al que nos enfrentamos es la remoción de 650 kilómetros de cercos. La tarea es enorme, pero ya somos testigos de una reducción de accidentes fatales en animales, que a menudo quedan atrapados en estos cercos. Nuestro programa de voluntariado comprende la participación de un centenar de personas por temporada y ha demostrado ser una experiencia transformadora para todos ellos. Después de todo, ¿cuántas personas tienen la oportunidad de ayudar en la creación de un parque nacional? En muchos sentidos, la protección del territorio es la parte más sencilla en la creación de un parque. La transformación de una estancia en un parque nacional comprende un gran espectro de desafíos, tanto en su desarrollo como en la administración. El intenso sobrepastoreo en algunas zonas del parque ha requerido la remoción total del ganado. Luego de 4 años, el proceso de venta de todos los vacunos y ovejas ha finalizado. Los animales que definieron el trabajo diario por más de 100 años pasaron a nuevos dueños y mercados ganaderos. Y en la medida en que el uso de la tierra cambió de producción a conservación, comenzaron a darse los primeros cambios culturales. El capítulo de las grandes estancias ganaderas está siendo reescrito en toda la Patagonia chilena y argentina. No por el arduo trabajo y sacrificio hecho por los gauchos, quienes crearon el colorido folclor de la Patagonia, sino que por los propietarios, a menudo provenientes de ciudades lejanas o países foráneos, que colapsaron la capacidad de carga de estos frágiles ecosistemas. Ahora, sin la presión del ganado, los pastizales comienzan a recuperarse y los bosques quemados a regenerarse. La transición de ganado a vida silvestre se ha completado, con alentadoras señales de que la fauna ya va recuperando su diversidad y abundancia. La evolución, al menos aquí, está retomando su curso natural. El desafío más grande que enfrenta este proyecto es el rescate del ciervo huemul, símbolo de Chile, de la amenaza de extinción. La compra de la estancia Valle Chacabuco amplía la vecina reserva de huemules tamango a 10 veces su tamaño y crea un puente hacia la reserva Heinimeni, expandiendo el total del área protegida a un tamaño similar
al del Parque Nacional Torres del Paine en la región de Magallanes. Nuestros biólogos están delineando nuevas áreas protegidas para ayudar a este amenazado ciervo y lograr sacarlo de la lista roja de especies en peligro de extinción. Nuestros programas de monitoreo de pumas y huemules, los primeros de su tipo en Chile, están ayudándonos a comprender qué sucede dentro de una comunidad de vida silvestre cuando 25.000 ovejas son sacadas del sistema. En el momento en que se compró la estancia, a todos se les garantizó su trabajo. Esta etapa incluyó a todos aquellos que quisieron quedarse, y todos han hecho una transición hacia nuevas tareas de restauración, administración de vía silvestre y también de guías. Pronto, el turismo y la recreación se convertirán en el nuevo y más dinámico sector de la economía local. Pero las tradiciones no serán olvidadas y tampoco el compartir un buen mate. Surgirán nuevas canciones con letras que reflejen los nuevos tiempos y las nuevas visiones, mezcladas con las tradiciones e historias del pasado. El amanecer de una nueva era en Valle Chacabuco ya comenzó. La donación de la estancia Valle Chacabuco al sistema de parques nacionales incluirá infraestructura de acceso público de primera calidad. Continuando con la tradición de excelencia en la arquitectura dentro de parques, como es el caso de Awuni en Yosemite o el Old Faithful Lodge en Yellowstone, el Parque Nacional Patagonia se está transformando en un modelo, al reflejar la importancia de la conservación a través del esplendor de su arquitectura. El trabajo comenzó en el año 2005 y continúa en forma constante y productiva. Actualmente se están construyendo o diseñando nuevas oficinas administrativas, centros de interpretación, casas para los administradores, senderos y camping. Un estilo tradicional, hecho con piedras locales, baja mantención, autosuficiencia energética y construido para durar siglos, son las características de esta arquitectura y construcción. Pero a pesar de los avances logrados en la creación de este nuevo parque, nuevas amenazas y pesadillas siempre aparecen. El destructivo crecimiento económico que industrializa todo lo que toca desfigura el paisaje de la hermosa y salvaje Patagonia. Hoy se propone enviar energía a través de líneas de alta tensión a lejanos sectores del país por más de 2.300 kilómetros hacia el norte. Se han generado protestas y una justificable indignación, tanto de los ciudadanos chilenos como de la comunidad internacional. Y estas protestas son claras para todos los que conocemos y amamos estos extraordinarios paisajes patagónicos. Ya sea en la lozanía de la primavera, la aridez del verano, la espectacularidad del otoño o la crudeza del invierno. Como una sociedad inteligente y sabia, debemos aprender a impedir que el desarrollo industrial profane los últimos lugares silvestres del planeta. Debemos dejar hábitat saludable y natural para todas las criaturas de Dios, cuyo número ha disminuido radicalmente debido a la implacable marcha del progreso. Por estas obvias razones, debemos preguntarle a la sociedad industrial cuál ha sido su contribución a la protección de la biodiversidad en nuestro único planeta. La creación de parques y áreas protegidas es uno de los pasos necesarios para cambiar el destino de una civilización rumbo al choque con la naturaleza. Como bien dijo Edward Abbey, una civilización que destruye lo poco que queda de salvaje, de original, está desprendiéndose de sus orígenes y traicionando el principio mismo de la civilización. Creando el futuro Parque Nacional Patagonia, un paso más para enseñar a nuestros niños la importancia de compartir el planeta con otras criaturas.